mira, bueno, pará. No. Chicos, ¿me permiten todos ustedes como bandita que somos charlar con Sergio Berni? ¿Tienen ganas? Sí. Lo único les pido que nos ordenemos sí. Y yo voy a ser el que les dé el paso a cada uno. Y no nos metamos encima cuando él está respondiendo, porque si no se va a hacer muy complicado el delay. Entonces voy a arrancar con Pablo Layo y lo saludamos a Sergio Berni, el hombre del día, y vamos a conversar. Está laburando. ¿Cómo andas, Pablito? Hola, ¿cómo estás, Ale? La verdad costó muchísimo llegar, cruce de lo que es el peaje a la altura de lo que es el Mercado Central, simplemente por el cobro, ¿no? Y por la cantidad de autos que había. Esto lo estábamos hablando recién con Sergio acá, que nos atiende, y que está muy pendiente de esos gráficos que estamos viendo ahí. Te está escuchando Sergio Berni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Fantino, ¿cómo está usted? ¿Qué hace, Sergio? Perdón que antes no te escuchaba con mucha interferencia. En realidad no te escuchaba en el ida y vuelta de las voces. Bueno, escuchá, Sergio, pasaste a ser el hombre del día, sin ninguna duda. Pasaste a ser el hombre más buscado porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que está pasando. Porque quiero saber si vas a seguir en tu lugar. La gente realmente, tenés altos niveles de apoyo, la gente te quiere, te pide, pero yo quiero saber, porque entendemos que hay cierta interna, o no lo sé, si hay, lo interpretamos por los diarios. Primera pregunta es, ¿te quedás? Sí, por supuesto. Yo tengo un compromiso que he asumido con el pueblo de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador. La única persona que me puede pedir la renuncia y está de todo su derecho es el gobernador. Nosotros tenemos una planificación de trabajo y por más que dos o tres funcionarios del gobierno nacional irresponsables que en vez de dedicarse a trabajar se dedican a hacer operaciones con el dinero de la pauta oficial, nosotros seguimos trabajando. Mire, no pudieron los trolls de Peña y Macri durante 4 años, mire, si dos o tres funcionarios haciendo operaciones mediáticas del Gobierno Nacional, no van a mover un pelo cuando tenemos semejante responsabilidad que gestionar la seguridad de la provincia de Buenos Aires. O sea, estás con ganas y te quedás, no vas a dar un paso al costado, y si Axel no te lo pide, seguís laburando, Sergio. Mire, por supuesto, nosotros, yo le debo toda mi responsabilidad al gobernador y será él quien tiene que decidir, y por supuesto que hoy estuvimos todo el día trabajando, y vuelvo a repetir, una cosa es lo que pasa en la tapa de los diarios, que es producto de dos o tres, y vuelvo a repetir, y me hago cargo de lo que digo, de dos o tres irresponsables del gobierno nacional de segunda, tercera línea, que en vez de trabajar y ayudar al presidente en este momento tan difícil del país, se dedican a hacer operaciones mediáticas. A eso le decimos que no pierdan tiempo, muchachos, pónganse a trabajar, y si quieren colaborar con el presidente y con la provincia de Buenos Aires, que se sumen a nuestro trabajo. ¿Me puedo sacar el barbijo? Porque no puedo hablar. O sea, sí, claro. ¿Es fuego interno esto? ¿Es fuego amigo? No lo escucho. Hola. ¿Es fuego amigo? ¿Es fuego interno? Ahí lo escucho. Sí, es fuego interno. Hola. Si te preguntas si es fuego interno. Te decía, no, Sergio, ¿fuego interno? A ver. No es fuego interno. Son dos o tres irresponsables. ¿Que sabe lo que pasa? Y se los digo a ellos mirándolo a la cara, que están en ese lugar porque llegaron gratis, porque no hicieron nada para estar donde están, no hicieron nada para sacar el país adelante, y están ahí porque llegaron gratis. Entonces le digo que no derrochen el esfuerzo de muchos compañeras y compañeros que hicimos mucho esfuerzo para recuperar el gobierno, que estamos trabajando junto al presidente de la Nación, ayudándolo en este momento tan difícil, y que se pongan a trabajar y que se dejen de hacer operaciones mediáticas. Uh-huh. Escuchame, es fuerte, Sergio, lo que estás diciendo. Yo trato no de cuidarte, pero te embalás cuando estás al aire. No, yo no me embalo, No. Yo soy, usted me conoce, yo digo las cosas como son y me hago responsable de eso. Mire, si por dos o tres irresponsables vamos a poner en crisis un gobierno de la provincia de Buenos Aires con la responsabilidad que tiene el gobernador, con la responsabilidad que tiene el presidente en una situación tan difícil para el país, que cuando usted habla con muchos especialistas, por sobre todas las cosas en materia económica, la describen como el momento más crítico de la Argentina desde la democracia para aquí. Así que fíjese si no estamos en una situación difícil para que dos o tres loquitos anden haciendo experimentos mediáticos por ahí.
¿Terminaste bien con a ver, yo no te quiero, Ay, se fue el vos audio. tenés los nombres de quién te ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Sergio? Sí, no hace falta saber los nombres, creo que todo el mundo sabemos de quién estamos hablando. Y le vuelvo a repetir, que trabajen, el presidente necesita un equipo que lo apoye, que trabaje, que le ayude con el día a día. Nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos gestionando hace 4 meses una provincia que venía bastante mal parada, nos tomó la pandemia, crisis económica, pero nadie se puso ni a llorisquear, ni a hacer operaciones, ni a justificar. Todos nos pusimos el mameluco, acompañamos al gobernador, al ministro de Salud, la ministra de Gobierno. Cada uno de los ministros ocupó el lugar que tenía que ocupar. Algunos ministros están haciendo trabajos en la calle que no son de su área, pero entienden de la responsabilidad histórica que les compete asumir. Y todos estamos trabajando como un equipo que sabe exactamente hacia dónde tiene que ir. Cuando hay responsables, bueno, que se hagan cargo de ellos. Me parece que ni siquiera vale la pena que perdamos 2 minutos más del tiempo que le podemos dedicar a aquellas personas que quieren saber qué es lo que pasa con la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Última de esto y paso a la provincia. ¿Terminaste bien con Frederick? ¿Terminó bien esa reunión que todos dicen que fue picante? ¿Terminaste bien con Hola, la hola. ministra, con Sabrina? ¿Terminaste bien con Frederick? ¿Terminó bien finalmente eso? Pero eso no, acá no hay en juego relaciones personales, no es si uno se lleva bien, si uno se lleva mal. Nosotros tenemos que gestionar dos realidades totalmente distintas. Una es la provincia de Buenos Aires, otra es la responsabilidad que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, que son dos realidades distintas, se gestionan de manera totalmente distinta, pero que tenemos el mismo objetivo, que es disminuir la delincuencia. Eso no lo pone en duda nadie. Por lo tanto, son discusiones técnicas, son discusiones operativas, son discusiones como en todos lados. Usted para hacer el Zoom seguramente que en este momento debe haber discutido con alguno de los colaboradores, que si le corta el audio, que viene el audio, que va el audio. Bueno, cuando uno se sienta en una mesa técnica, tiene que discutir, es obligación discutir, porque nosotros representamos intereses. Y los intereses que represento en mi caso son los intereses de la provincia de Buenos Aires y gestionar la seguridad de la provincia de Buenos Aires, que además de atravesar esta pandemia de origen vírusica, viene atravesando hace años otra enfermedad que es de origen endémico y se llama inseguridad, y que mata tanto o más que el coronavirus. Sergio, te voy a dejar con mis compañeros, con los chicos allá en el piso. Lo que digo es que ojalá que puedas hablar esto con la gente. No, ni siquiera quiero los nombres, porque me parece que eso sería tirar más leña al fuego y no serviría. Y ojalá esto sí sirva, esta nota, porque la deben estar recibiendo, para acercar posiciones y que laburen todos juntos, Sergio, porque usted tiene la responsabilidad de llevar el barco adelante. Ojalá que esto no pase a mayores, Sergio. Lo deseo como argentino. Por eso le digo que hay un equipo en la provincia de Buenos Aires, hay un equipo del gobierno nacional que estamos trabajando, que estamos, le vuelvo a repetir, no es fácil la responsabilidad que nos toca asumir a cada uno de nosotros. Y no puede ser que dos o tres trasnochados que no tengan nada que hacer se pongan a hacer operaciones mediáticas. A eso los llamo irresponsables. Y como dijo Aníbal Fernández, muchachos, pónganse los pantalones cortos, pidan la pelota y salgan jugando. Sergio, ¿por qué cree que lo hacen este tipo de operaciones mediáticas? Porque no saben hacer otra cosa. Mire, de esta gente, usted, Fantino, no hace falta que se lo explique más. Creo que usted se lo puede explicar a la gente mejor que yo, porque de esto conoce más. Hay gente que se dedica a hacer operaciones mediáticas permanentemente porque siempre necesitan codear al de al lado para ver si pueden crecer. Nosotros somos un equipo, trabajamos en equipo, somos un grupo compacto de ministros que sabe muy bien la responsabilidad que le dio el gobernador. Ve a un gobernador, hoy estuvimos con el gobernador toda la mañana trabajando en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y uno ve a un gobernador que está totalmente comprometido y cuando uno ve que tiene a su jefe trabajando de esa manera, no puede distraerse. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, nosotros tenemos muy claro el presidente, lo tiene muy claro la ministra de Seguridad, lo tengo muy claro yo, hacia dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir. Obviamente que es una tarea difícil, no le sacamos el hombro, pero siempre hay dos o tres loquitos trasnochados que intentan hacer estas cuestiones. La verdad que para nosotros es totalmente insignificante, más Sergio, allá que puedan poner una, dos o tres tapas de diarios.
Vamos a hablarle un poquito a la gente, a contarle, y ahora vamos a seguir después del corte, te voy a dejar con la mesa, que es muy común que a veces a los periodistas de distintos medios, me ha tocado vivirlo muchas veces, a veces vos hablás con una fuente y te dice, che, mirá que le está pasando tal cosa a tal ministro, che, mirá que le está pasando tal cosa a tal ayudante de tal ministro. Entonces, a veces uno va y comenta o lo tira al aire y eso y está siendo en algún punto mal informado, como se dice en la jerga, usado, sos una herramienta como para que se arme cierto lío o haya movimientos políticos. Por eso lo que vos estás diciendo de las tapas de diario que se dieron, o no sé por dónde viene, realmente no tengo idea por qué lado podría venir. Y tampoco, te voy a decir una cosa más, Sergio, y esto corre por cuenta mía, porque me están puteando acá un montón de amigos míos por WhatsApp, periodistas, me dicen, sacale los nombres, yo no los quiero los nombres. Pues ¿sabés qué? Si vos en un acto ahora de enojo me dieras los nombres, armaríamos un lío en el gobierno, y la verdad que no está el país como para armar lío para que yo haga 3.5 de rating. No la veo. No, prefiero que no, y prefiero hablar de lo tuyo, de tu profesión, de tu laburo y de lo que vas a seguir haciendo en los próximos días. Bancame un cortecito que te voy a dejar con la mesa. Está Ventura, está D'Alessandro, está Marcela Tauro, está Fernanda Carbonelli, está Eduardito Battaglia. Un minutito, Sergio, ¿me das? Voy un corte y sigo con vos. Sí, por supuesto. Lo único que le quiero aclarar, mire, si hay algo que no puede hacer una persona que tiene la responsabilidad que tenemos nosotros, es estar enojado. Nosotros tenemos la mente fría, tenemos el corazón caliente, porque sabemos que en este momento es un momento de abrazarnos, de ayudarnos, de ser solidario. Y le vuelvo a repetir, todas estas personas que tanto mal les hacen a las relaciones, hay que obviarlo. Me parece que no vale la pena hablar de ellos. Corte y charlamos con Sergio Berni ahora sí de lo que está pasando. Llegaron las fuerzas federales a la provincia. ¿Cómo continúa esto? Es un notón con Berni. Es un notón. Charlando tranquilo, se los dejo a ustedes, chicos. Va a arrancar Marcela Tauro. Después vamos a seguir con Eduardito. O Eduardo, vamos con vos que cubrís lo periodístico. Edu, sigo con Marcela, Fernanda, D'Alessandro y Luisito Ventura. Estamos con el ministro Berni. Un segundito de corte y ya venimos. Super ofertas día. Del jueves 23 al miércoles 29, un kilo de banana a 69 pesos. Y del jueves 23 al sábado 25, un kilo de carné de cerdo fresco a 299 pesos. Conseguí estas ofertas y muchas más también en www.diaonline.com.ar. ¡Feliz día! Hola mamá, ¿sabes de algo para la tos? Sí, mira, mezclas miel, dos limones, hojas de eucalipto, pero si quieres algo más rápido, toma Dicmiel. Que combina el sabor de la miel con un expectorante para aliviar la tos con flemas. Vic. Flow Up es gratis para todos los clientes Cablevisión. Podés ver la tele en vivo y más de 10.000 horas de contenido on demand. Descárgate la app. Si tenés Cablevisión, tenés Flow Up. Gratis. Flow es para vos. Este mes, Chevrolet te trae una gran oportunidad. Hacer realidad tus proyectos con el mejor plan. Plan Joy. Suscríbete en un clic por 6.572 pesos y tené tu Chevrolet Joy 100% financiado. Te esperamos en planchevrolet.com.ar. Plan Chevrolet. Conectados con Wi-Fi gratis en la calle. Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Lo abandonaron al nacer, fue padre a los 15 y trabajó en un cementerio para ganarse la vida. El chino de la nueva luna, bailando en la oscuridad. Tras su muerte, su hijo revela la historia oculta del ídolo. Secretos verdaderos, este sábado a las 23, por América. Siempre nos miraste. Ahora queremos mirarte a vos. Mirarte cuando vuela tu imaginación. Es una buena noticia. Mirarte cuando te informás. Mirarte cuando creas.
¡Opa! ¡Qué susto! Somos los programas y canales que mantenemos la tele al aire para que nos hagamos compañía. Nuestro invitado está recorrido diferente. ¡Los quiero! Bienvenido. Todo el programa. Para mirarte, para que nos miremos. CAPSA. Queremos verte bien. ¿Sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus? ¿Sabías que afecta la alimentación, educación y los cuidados de miles de chicos y chicas? ¿Sabías que vos tenés el poder de cambiarles la vida con UNICEF? Tu donación de 20 pesos por día le dará más oportunidades a los niños y niñas de Argentina que hoy nos necesitan más que nunca. Tu donación salva vidas. Desde que tengo diabetes, probé un montón de cremas, hasta que encontré Diabetex. Tengo diabetes hace años, y para mí, una buena hidratación es fundamental. No usaría otra. Diabetex es específica para mi piel. Desde hace más de 10 años, Diabetex trabaja en el cuidado de la piel de las personas con diabetes. Por eso es tan recomendada. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando tu piel. Hoy nos lavamos las manos todo el tiempo y como se resecan tanto, es importante protegerlas. Diabetex, con su exclusiva fórmula, hidrata y protege tu piel. Amazon Prime. Telecentro te trae Amazon Prime Video. Ahora podés disfrutar de más series y más películas. Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Los hechos son los hechos. Te los pueden dibujar, darlos vuelta, mostrarte solo una parte o contártelos tal cual son. Como en América Noticias. América Noticias, con Soledad Largui y Rolando Graña. Hoy a las 18 por América. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si somos capaces de mantenernos a 2 metros de distancia del otro y de usar el barbijo casero. Nos toma examen. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así, cuidar a los otros. Demostrémosle que sí, que somos capaces de eso y de mucho más. Respetá los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. La Nación presenta Jardinería en Casa. Cuida tus plantas con las técnicas y herramientas diseñadas por los expertos de Revista Jardín. Oportunidad única. Libro más rastrillo a solo 299 pesos con 90. Ya está en tu kiosco y en la tienda online. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un nuevo contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. Este sábado en Junta Médica, ley de fibrosis quística, las últimas noticias sobre la vacuna de Oxford, la depresión en el confinamiento y los consejos de Adrián Cormillot para un cuerpo sano. Junta Médica, ahora vas a entender más. Este sábado a las 20 por América. Del viernes al domingo en Disco y Jumbo, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, capilares y yogures. 50% de descuento en la segunda unidad de vinos, 3x2 en marcas seleccionadas de aguas y cervezas. Además, cuarto trasero de pollo fresco, 89 pesos el kilo. Disco y Jumbo. Con Globomanía, almorzá y cená todos los días a 250 pesos. Combos completos a cualquier hora. Hamburguesa, pizza, sushi y mucho más. Globomanía. Combos completos a 250 pesos. Globo, lo que pidas te lo llevamos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros.
nos pone a prueba para ver si somos capaces de mantenernos a 2 metros de distancia del otro y de usar el barbijo casero. Nos toma examen, quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así, cuidar a los otros. Demostrémosle que sí, que somos capaces de eso y de mucho más. Respetá los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. En Next, desde hace más de 10 años, te cuidamos de la gripe. Hoy, desarrollamos científicamente una línea antibacterial para darte mayor protección frente a las bacterias que pueden enfermarte. El jabón antibacterial ahora es Next. Está formulado con Paraxil, un agente antibacterial. El jabón Next AB se transforma en espuma y elimina el 99,9% de bacterias. Protección en tus manos y cuerpo para seguir adelante con tu vida. Nueva línea antibacterial Next. A los gérmenes y bacterias, también deciles Next. Amazon Prime. Telecentro te trae Amazon Prime Video. Ahora podés disfrutar de más series y más películas. Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. Tu casa no es el mejor lugar para entrenar, pero vos sos imparable. Ultravengue tiene doble acción contra el dolor, porque tiene naproxeno, un potente antiinflamatorio, y lidocaína, que anestesia al instante. Para los que aman entrenar, no importa el lugar ni el riesgo. Bengué, incluso en estos tiempos, imparable contra el dolor. Bueno, estamos charlando con Sergio Berni, amablemente, Pablito Layo, gran laburo. Pablo, gracias por estar siempre, por el esfuerzo, como siempre le digo a todos los compañeros del canal, que estamos saliendo al aire como podemos, ¿no? Te voy a dejar, Edu, la primera, luego sigo con Marcela Tauro y voy a continuar con Luisito Ventura y vamos a hacer todo el círculo. Dale vos, Edu. Sí, Sergio, decía, tenemos el mismo objetivo después de la reunión con Sabina Frederick. ¿Se puede trabajar con el mismo objetivo pero con metodologías diferentes? Digo, ¿hay metodologías diferentes? Sí, claramente. Cuando uno tiene... Usted sabe, usted es un hombre de derecho, sabe que para cada hipótesis tiene varias formas de plantear, tiene diferentes estrategias, tiene diferentes tácticas. En el caso nuestro, fíjese desde dónde arranca esa diferencia. No es una diferencia conceptual, tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada uno de los ministerios. ¿Y por qué digo esto? Porque el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene una responsabilidad territorial. Cada ministro de cada provincia tiene la responsabilidad de gestionar la seguridad en su territorio. La nación, a partir de que en el año 2015 pasó todos los efectivos de la fuerza de la Policía Federal al gobierno de la ciudad, dejó de tener responsabilidad territorial en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, se dedica a los delitos federales, que están muy bien tipificados. Está bien, pero por eso, traducido, Sergio, traducido en la provincia que está caliente hoy con el delito. ¿Cómo va a funcionar estas fuerzas federales trabajando para combatir la inseguridad? Se corta. Digo, ¿cómo van a trabajar con las fuerzas federales en la provincia con la metodología que tiene usted, que es marcada, ¿no? Que a alguno no le puede gustar, pero es clara. Bueno, clara, en principio lo que estamos haciendo es lo que se está concretando, lo que solicitamos desde el principio de que comenzó esta pandemia. Cuando esta pandemia comenzó, cuando la primera cuarentena se hizo pública, tuve una conversación con la ministra de Seguridad de la Nación y le expliqué que nosotros estábamos en condiciones de garantizar la seguridad durante ese tiempo, pero que yo estaba totalmente convencido que esos 15 días de cuarentena no iban a ser 15 días, estaba totalmente convencido de que esto iba a durar por lo menos durante todo el invierno, y ya hemos transitado parte del invierno, y además estaba convencido que iba a tener muchas bajas en el camino. Todo lo que predijimos sucedió, y no es que sucedió porque hicimos futurología, sucedió porque ya en el 2015, cuando fue el brote de ébola en África, nosotros teníamos desplegado gendarmería en África en ese momento, por lo tanto tuvimos que hacer una simulación y un trabajo muy importante, un trabajo científico, metodológico, con planificación,
y sabíamos que lo que vimos en el ébola se iba a trasladar al coronavirus, obviamente con las diferencias que esto significa, y que íbamos a tener muchas bajas en el camino. Para que usted tenga idea de lo que estoy hablando, al día de hoy, desde que empezó la cuarentena, ya han fallecido 5 policías en actividad producto del coronavirus y en acto de servicio. En este momento tenemos 3.000 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, entre contagiados y contactos estrechos que están siendo, que están apartados de la policía porque están cursando el tratamiento. Tenemos más de 5.000 presos en las cárceles que requieren más de 5.000 efectivos de la Policía Federal, que cada vez que uno de esos, perdón, de la Policía de la Provincia, que cada vez que uno de esos detenidos se contagia, imagínese el movimiento logístico que hay que hacer para ir aislando de manera consecutiva. Y lo que hizo hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación fue comenzar con el relevo de los 600 primeros efectivos que han ingresado a la provincia. Perdimos, ya llevamos perdido más o menos 2.500, 3.000 efectivos. Bueno, recuperamos 600 con la Gendarmería y la Prefectura y esperamos recuperar estos 3.000 que hemos perdido a lo largo de estos 4 meses en la incorporación en estas semanas. Sergio, bancame un segundito, voy a vender y luego te voy a dejar con Marcela Tauro, Luis Ventura, el doctor D'Alessandro. Es interesantísimo, es increíble cómo se va aprendiendo la gente, ¿eh? Sube y sube y sube y sube escuchando a Berni. Un minutito estamos con Marce. Voy a vender un poquito porque ya sabes que color y reparación al mismo tiempo te lo da Farmacolor Repair Gold 24 quilates, el revolucionario sistema de coloración permanente reparadora. Formulado especialmente con oro, argán, queratina y aloe, brinda una cobertura extra profunda de larga duración que además repara todo tu pelo desde la raíz hasta las puntas. El oro es el tratamiento anti-age más utilizado en la actualidad por los salones internacionales. Estimula la salud de tu pelo realzando su color y su brillo. El argán, la queratina y el aloe garantizan una textura sedosa, evitando el frizz y dejando tu cabello suave e hidratado. Además, incluye un sachet ablandador de canas de última generación que permite lograr un color más luminoso, intenso y duradero. Farmacolor Repair Gold 24K, color y reparación al mismo tiempo. En los mismos colores que el Farmacolor tradicional, los encontrás solo en farmacias. Bueno, llega la época del Hot Sale para actualizar todo lo que quieras. Es el momento ahora. Así es, sale el 27, 28 y 29 de julio. Aprovecha descuentos online en diferentes categorías entrando a hotsale.com.ar. Llegó el momento de actualizar lo que quieras. Llegó Hot Sale Recargado. El 27, 28 y 29 de julio, aprovecha online miles de descuentos en diferentes categorías. Actualizate y compra eso que necesitas. Entra a hotsale.com.ar. Nor quiere unir la mesa de todos y quiere que sea posible para todos. Por eso, durante todo este mes, junto a Fundación Sí, va a estar colaborando con platos de comida en 23 comedores de todo el país por cada sopa que compres. Mirá lo que hace Nor. Sumate vos también y hagamos posible que cientos de chicos y sus familias puedan disfrutar de un plato de comida en sus mesas. Les quiero contar esto y ya seguimos con Sergio Berni. Todavía no hablamos de los casos de defensa, de los vecinos. Sergio tiene una postura muy particular, muy cercana a lo que la mayoría de la gente piensa. Ya contó que decide trabajar con muchísima responsabilidad junto con Frederick y con las fuerzas federales. Estamos charlando con él. Después del corte vamos a seguir un rato más, que amablemente nos recibe allí en el centro de control. Grupo Óleo lleva 30 años invirtiendo en el país. Escuchen bien esto, 30 años apostando por la Argentina, siempre al lado del productor. ¿Con qué? Construyendo futuro juntos. Esto es lo que hace el Grupo Óleo. Escuchen este nombre, Grupo Óleo. Vean. 30 años. 3 generaciones de productores y vos. El motor que nos lleva siempre hacia adelante. Por eso hoy, como desde el primer día, seguimos trabajando en equipo, cuidándonos, para cuidar a todos. Somos Grupo Óleo. Hablábamos hace un ratito de Conurbano, de cómo están las cosas. Está Sergio Berni, ya llega Tauro para preguntarle a Sergio, ya llega Aventura, ya llega Carbonel. Todos los productos para la belleza los encontrarás en Las Margaritas. Aprovechá los descuentos y envíos a todo el país ingresando a la tienda online de Las Margaritas o pasando por los locales. Embellecete con las ofertas y comprá en cuotas sin interés. Pasá por nuestros locales o comprá online en lasmargaritas.com.ar.
Les quiero contar que la aplicación del momento es la aplicación de la cuenta DNI del Banco Provincia. Es la aplicación del momento. Solo la tenés que descargar en tu teléfono. De forma sencilla, podés obtener una cuenta gratis, enviar dinero por esa cuenta, recibir dinero, pagar en comercios, recargar tu SUBE, tu celular. Todo sin necesidad de ir al banco. Es la última app de Banco Provincia. Usa cuenta DNI del Banco Provincia y tené al banco donde vos estés. Bueno, para... En tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros. Me desconcentró el cabezón Ruggeri, que me dice, che, qué amistad tenés con la gente de Grupo Olio. En tiempo de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon, recordá, todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Si todavía no tenés un colchón Canon, aprovechá las promos increíbles y recibilo en tu casa. Yo me quedo en mi Canon, vos también te quedás en tu Canon, y le pido a la gente de Canon si no le podemos mandar un Canon a Sergio Berni, porque anda, duerme donde hay delito, está loco ahí. A 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, le vamos a mandar un Canon con rueditas. Claro, vean para esto. Todos. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon.